great googly moogly. Pack up your troubles. Very nice. A little... Poco más juntos, por favor. Así, perfecto. Ahora sonrían todos. ¿Dónde habré puesto mi crayón? ¿Qué están tratando de decirme? ¿Ah? ¿Qué fue eso? Estoy segura que tenía el crayón por aquí. Pero qué día tan peculiar. Esta esquina con esa esquina. Esa esquina con esta esquina. Esto no es un barco. Me pregunto qué estoy haciendo mal. ¡Bestia! Nunca adivinarás lo que tengo. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! Estuvo cerca. ¿Qué hay en la caja, Hamilton? En esta caja hay una docena de... ¡Ay! 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 Una docena de pastelillos de calabaza aplastados. No estés triste. Pero pasé toda la mañana preparándolos. Quemé la primera tanda, se me cayó la segunda y ahora aplasté la tercera. Ay. Busquemos a Maggie. Ella sabrá qué hacer. Si tú lo dices. Trato de hacer barcos de papel, pero mi hipo sigue impidiéndolo. ¡Ah! ¡Es mi dibujo del sueño de ovejas! ¡El viento se lo lleva! Lo siento, Maggie. No puedo evitar que mis cuernos sean tan filosos. Soy la bestia. ¿Ay? Feroz, ¿saben? Hoy no es un buen día, ¿verdad? Es un día muy peculiar. Ay, ay. Bueno, no todo está tan mal. Bueno, yo solo quisiera que mis problemas se fueran muy, muy lejos. Oigan, tengo una idea. Enviaremos nuestros problemas de vacaciones hacia el mar en un barco.
Francisco. ¡Gran Boogie! ¡Boogly! Yo los doblo y tú puedes aplanarlos. Ahora, ¿cuál es el primer problema? ¿Qué tal tu dibujo? No es un problema en realidad. Siempre puedo dibujar otro. Es muy divertido. ¿Y qué más? Mis pastelillos se aplastaron. Están deliciosos. ¡Deliciosos! ¿En serio? ¿Has inventado algo nuevo con eso, Hamilton? ¿A qué te refieres? ¡Pastelillos para llevar en el bolsillo! ¡Pastelillos para esconder y encontrar de nuevo! ¡Pastelillos para lanzar como frisbee! Bueno, parece que este tampoco es un problema. Yo tengo uno. No pude hacer mis barcos de papel porque tenía hipo. Pero ya hicimos los barcos. Y creo que ya no tengo más hipo. ¡Gran Boogly Moogly! Entonces, ¿qué vamos a enviar hacia el mar? Pues podemos enviar solo estos barcos. ¡Sí! ¡Hay que hacerlo! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Bon voyage! Mejor vuelve otro día. Creo que está funcionando. Vamos a tratar solo una vez más. Lluvia, vete lejos. Mejor vuelve otro día. ¡Funcionó! ¡Hurra! Sí, el agua se ve muy sucia. ¡Háganse a un lado! ¡Aquí voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy bien, bestia! ¡Mira! ¿Qué? Yo solo veo más lodo. ¡Yupi! ¡Qué lodazal! ¡Bravo, bestia! ¡Bravo! Soy una gran bestia enlodada y feroz, ¿no es cierto? Sí, y necesitas un baño. ¿Un baño? ¡Oh, adoro los baños! ¡Aquí voy! ¡Espera! ¿Por qué no me das tus manchas, bestia? Yo las lavaré por ti. Pues... sabes que me gusta tener mis manchas conmigo todo el tiempo. Está bien, bestia. Hamilton podrá cuidarlas muy bien. ¿De acuerdo? ¡Au! ¡Ah!
¡A un lado, Maggie! ¡Aquí va el jabón! ¡Lo tengo! ¡No vayas a perder ninguna de mis manchas! No te preocupes, bestia. ¿Necesitas ayuda? ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¡Frota la bestia en la espalda! ¡Frota fuerte! ¡Más, más, más! ¡Frota fuerte! ¡Glu, glu, glu! ¡Frota fuerte! ¡Así, así! ¡Listo, bestia! ¡Hora de enjuagarse! Ven, veamos cómo quedaste, bestia. Estás 100% rechinando de limpio. ¡Rechinando de limpio! ¡Ese soy yo! ¡Ya, bestia! Se siente bien el sol. ¿Están listas mis manchas? Sí, bestia, están secas. ¿Qué sucede? Mi mancha se siente rara. También se ve rara. ¿Ves? Está arrugada. ¡Ay, no! ¡Sabía que no debía lavarlas! ¡Rápido, Hamilton! ¡A tu caja! ¡Necesitamos algo para alisar las manchas! No tengo una plancha, Maggie. Solo sigue buscando, Hamilton. Encontraremos algo que nos sirva. ¡Ay! ¡Eso es, Hamilton! ¿Un libro? ¿Y para qué? Yo te mostraré. ¡Manchas, por favor! Las colocamos en el libro así. Lo cerramos. Y nos sentamos. ¿Qué esperan? ¡Ay! ¿Cuánto tiempo nos sentaremos? Solo por un rato, hasta que tus manchas ya no estén arrugadas. ¿Y cuánto tiempo es un rato? ¿Es tan largo como el río de los sueños? No, no tan largo. Eso es mucho tiempo. Es algo así. Ah. Maggie, ¿un rato es más largo que un momento? Sí. Ah. Y el pequeño rato se terminó. ¡Tarán! ¡Hurra! ¡Es fantástico! ¡Gran Boogly Moogly! ¡Están mucho mejor! ¡Gracias! ¡De nada, bestia! Todas tus manchas están limpias y lisas. Y tengo que agradecerles a ustedes por eso.
¡La gran zanahoria! ¡Alta bestia! ¡Veo un recolector de cerezas azul! ¿Dónde? ¡Ya lo vi! ¡Mira! ¿Dónde? ¡Hamilton, mira! ¿No es ese un pico de cuchara alado? ¿Dónde? ¡Ya se va! ¿Dónde? ¡Sigamos adelante, bestia! Está bien. No te sientas mal, bestia. Tenemos que... ¡Miren ese gracioso conejito! ¿Dónde? ¿Dónde? No podrá sacar esa zanahoria él solito. ¿Dónde? ¿Por qué estás gritando, bestia? Porque ustedes nunca me contestan. Bestia, mira. Está por allá. ¡Gran Boogly Moogly! ¡No podrá sacarla él solo! Deberíamos ayudarle. ¡Hola, disculpa! Creo que necesitas ayuda. No molestes, niña. Esta es mi zanahoria y excavaré, excavaré y la sacaré. ¡Qué conejo tan malhumorado! En verdad no nos molestaría ayudarte un poco. Espero que se hayan ido para cuando yo cuente 10, porque lo dije antes y lo diré otra vez. Esta es mi zanahoria y excavaré, excavaré y la sacaré. El conejo se ve un poco cansado, ¿verdad? Tiene un color extraño y sus orejas se ven caídas. Ese conejo es tan enojón como una gallina. Quiere que nos vayamos a la cuenta de 10. Tal vez sea su zanahoria, pero sin duda alguna, si no nos deja ayudarle, no podrá sacarla nunca. ¡Gran Boogly Moogly! Espero que no esté herido. El pobre conejo cayó todo molido. Pobre conejito. Hay que llevarlo debajo de ese sauce. Mi zanahoria. ¿Dónde está mi zanahoria? No te preocupes, no se ha movido para nada. Que se quede recostado. Le prepararé algo de comer. Está bien, nosotros te cuidaremos. Ay, te lo agradezco. ¿Cómo te llamas? Soy Orejas. Es un nombre muy bonito. Yo soy Maggie. Y yo soy la bestia feroz. Hamilton, él es Orejas. Hola, Orejas. Te preparé un rico té de lechuga y unos emparedados de pepino. ¡Oh, me encanta cuando le quitas la orilla al pan! ¡Se ven muy elegantes! ¿Qué tal saben los emparedados, Orejas? Deliciosos. Prueba uno. No, gracias. Esos son para ti. Ay, no puedo comer tantos. Bueno, no queremos que se desperdicien. ¡Alto, bestia! Tenemos que desenterrar esa zanahoria para Orejas. Ven. Nunca he probado los emparedados de pepino. Y me encanta cuando le quitas las orillas. Esperen aquí, traeré una soga. ¿Habías visto antes una zanahoria tan grande, bestia? Es demasiada zanahoria para un conejo tan pequeño. Esto es lo que haremos. Ataré esta soga alrededor de la zanahoria. Esto ya quedó. Ahora quiero que pongan atención. Bestia, toma el final de la soga entre los dientes y jala. Maggie y yo también jalaremos lo más que podamos. ¿Está bien? ¿Listos? Uno, dos, tres. ¡Tiren! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay!
Intentémoslo otra vez. Uno, dos, tres. ¡Ay! 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 ¡Al fin! Mi zanahoria no es hermosa y es toda mía. ¡Pruébala! ¡Qué buena idea! Esto sabe horrible. Creo que estuvo demasiado tiempo en la tierra. Sabe como a madera vieja. ¿Qué les causa tanta risa, eh? ¡Tú! Pero qué ridículo, ¿no es cierto? Pasé tres largos días tratando de sacar esta horrible zanahoria de la tierra. Pero ahora tenemos otro problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la zanahoria? Tienes razón, Hamilton. Debemos hacer algo. ¿Pero qué? ¡Ya tengo un plan! ¡Miren! ¡Ya se mudaron dos familias! ¿Dónde? Ese fue un estupendo plan, Maggie. Y gracias por ayudar, Orejas. Ustedes me ayudaron, así que era justo que yo les ayudara. Y me alegra cómo terminó esta historia. Solo pude sacar la zanahoria con la ayuda de mis nuevos amigos. Cuando piensen en mí, recuerden estas palabras. La zanahoria de Orejas solo fue apta para las aves.